el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca Appendini, no logró convencer a los diputados locales que integran la Junta de Gobierno en el Congreso del Estado sobre los beneficios del proyecto de seguridad Escudo. Lo anterior, durante una reunión que tuvieron en un restaurante de esta ciudad durante casi 5 horas. El diputado del PRI, Javier Contreras Ramírez, lamentó que aún no existan resultados precisos de este proyecto, porque no está operando al 100%. En algunos municipios, por yo creo que la seguridad es muy importante. Si yo les digo en dónde, pues los rateros van a ir a los apps, ahí no hay electrificación y ahí lo vamos a hacer. En algunos sí no hay, en algunos. No, son la minoría. Es la minoría. Sí, 2, 3. Pero eso significa que no hay un arranque completo al 100%. Además, comentó que algo que también les preocupa a los legisladores de este proyecto es que el monto de la inversión no sea el que ha mencionado la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Estamos tratando de precisar el monto de la inversión. Les debo decir por qué, porque el monto de inversión se nos puede disparar más, algo que nosotros no sabíamos y que yo al menos me sorprendí, le digo al secretario. Hablamos de 2.700 millones de pesos en un programa Escudo, pero los municipios tuvieron que construir, entonces esos no son 2.700, son mucho más de 2.700. Añadió que con reuniones como la de hoy, estarán determinando si hubo una omisión por parte de la Secretaría de Seguridad al ocultar el monto real de inversión. Bueno, estamos valorando si realmente hubo una omisión o hay un contrato que estamos exigiendo que nos lo entreguen el contrato para poder hacer un análisis. Poder hacer un análisis muy claro de cómo quedaron al final, qué quedó al final las cosas, ¿no? Con información de Carmen Angón para am.com.mx, Fernando Díaz.